Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Quiero comentar una cosa que creo que es muy necesaria mientras que todo el mundo habla de Rocío Carrasco y de las babayadas y barbaridades que dijo de la familia ayer. Yo creo que el foco mediático hay que seguir poniéndolo en las personas que realmente creo que tienen algo que ver con todo lo que está sucediendo. En este caso de Fidel Albiach. Y ayer me di cuenta de una cosa, que la gente quiere saber de Anabel Dueñas también. Porque cuando comentamos las palabras de Federico Jiménez de los Santos, hablando de que Anabel tiene una buena entrevista, que Anabel podría aportar muchas cosas de la vida de Fidel Albiach, de Rocío Carrasco, y hay muchas incógnitas que desconocemos sobre su vida, de por qué vive como vive, que supuestamente vive con ellos, cómo es posible que tenga tanta confianza como para que Rocío Carrasco apueste en ella para todo lo que tenga que ver con homenajes a Rocío Jurado, ¿no? Giras, eventos, etc. ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? Es una cosa apasionante y que me doy cuenta que hay mucha expectación por saber, porque el vídeo de ayer comentando las palabras de Jiménez Santos tuvo más de 40.000 visitas en apenas 4 horas. Y ahora creo que ya tiene más de 70.000 después de la madrugada y después de todo lo que ha pasado a lo largo de ayer con lo de Monte Alto, ¿no? 70.000 visitas en un vídeo en el que solo decimos lo que está haciendo Jiménez Santos de poner la duda y poner el foco en Anabel Dueñas, ¿no? Creo que tiene una buena entrevista. Yo no sé si vosotros pensáis que algún día hablará, yo que sé, que un día se enfaden y que cuente si es verdad o no, si se había distanciado de su familia y de sus amigos por estar con esta pareja, si vive con ellos como todo el mundo dice. Yo lo único que sé es que hay imágenes de Fidel con ella nada más, sin Rocío, o sea que hay un nivel de confianza tremenda tanto como para eso, y que Rocío Carrasco confía en Anabel completamente. Hay un montón de actos donde están juntas, ¿no? Hay muchos secretos, hay mucho misterio, y la personalidad de Anabel Dueñas, estoy de acuerdo con Jiménez Santos, que tiene mucho que decir. Pero lo importante es que muchas veces nos llevamos al terreno que quiere llevarnos Telecinco, que es el de comentar las noticias de Rocío Carrasco que quiere que comentemos. Pero yo sigo pensando que hay que comentar estas otras cosas también. ¿Quién es Fidel? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene que ver con todo lo que ha sucedido? ¿Cuál es su responsabilidad? Y luego también, ¿quién es Anabel Dueñas? ¿Por qué tiene una relación tan extraña, supuestamente? ¿Y qué hay detrás de Anabel Dueñas, ¿no? Comentad, opinad, darle a que olvide suscribirse. Un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!